y con este perfil tú hoy conmigo te vienes al capítulo del Lefty Hamburguesil en la que presentamos la Wild Myers aquí en Gotham Grill, la hamburguesa especial que hasta el 16 de octubre tienes disponible con carne madurada 65 días, cocinada al carbón como lo hacen ellos por aquí, mayonesa suave de cebolla ahumada, costillas sin hueso de cerdo cocinado a baja temperatura. Tenemos también un crujiente de huevo a la pimienta, la salsa de yema encurtida en chiles dulces y picantes, y su precio 15,95 con el acompañamiento incluido de patata. Aquí la vemos, su perfil, la mitad por aquí, la otra mitad estoy compartiendo ahí con el amigo Pablo, y así que fiscalía, hay que contar mitad para el museo. Vamos allá, poquita hecho la hemos pedido, la verdad que se ve bien, tiene jugosita. A ver qué tal el toque ese crujiente de lo viene siendo la clara. La clara del huevo así estrellado o frita y se forma como la tela de araña. Dios, el bocado es brutal. El pan súper tierno y blandito. Este es el tipo high del tocayo Juanito. La carne, guau, se nota. Está súper tierna. Se nota la potencia de la maduración. La textura de la costilla deshuesada que le da ese toque de jugosidad más estable. La verdad que está. También que se deshace. Muy jugosita. Dios. Esta, en verdad, su objetivo era participar en la segunda ronda, bueno, en la primera ronda de enfrentamiento uno contra uno de la Burger Showdown malagueña by los Burger Brothers, pero lamentablemente su competidor no se presentó y pasó directamente y dice, hostia, pues si no nadie lo va a probar, ¿qué hacemos? La dejamos durante todo un mes para que todo el mundo la disfrute y no caiga en el olvido. Ahora me está llegando el toque picantito de los chiles estos. Está muy bueno, tío. Me dejo para el último bocado para que veáis la picada que tiene esta carne, cómo se rompe fácilmente. La verdad que se nota el sabor, el plus ese de maduración que tiene. Y lamentablemente, todo lo bueno se acaba. Pasará detenida aquí en el capítulo de Nefri Hamburguesí. Plazo a la publicación bien puestecita en foto y al próximo capítulo.